Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination, as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Capítulo 4. Mente subjetiva y objetiva. Hasta este momento ha sido necesario establecer las bases de la ciencia a través de la declaración de principios generales altamente abstractos que hemos alcanzado a través de puro razonamiento metafísico. Ahora pasamos a la consideración de ciertas leyes naturales que han sido establecidas después de una gran serie de experimentos y observaciones. Su significado completo se volverá más claro cuando veamos su aplicación a los principios generales que han ocupado hasta este momento nuestra atención. Los fenómenos de la hipnosis son ahora totalmente reconocidos como hechos científicamente establecidos, y cuestionar su credibilidad sería totalmente superfluo. Dos grandes escuelas de medicina se han fundado sobre estos hechos, y en algunos países se ha vuelto materia de discusión legislativa especial. La pregunta ante nosotros hoy en día no es acerca de la credibilidad de los hechos, sino de las deducciones y conclusiones apropiadas que podamos extraer de ellos. La apreciación correcta de estas conclusiones es una de las ayudas más valiosas que pueda hacer el científico mental, ya que confirma las conclusiones puramente de razonamiento a priori por un orden de instancias experimentales que coloca la verdad de estas más allá de la duda. La gran verdad que la ciencia del hipnotismo ha traído a la luz es la naturaleza dual de la mente humana. Ha existido mucho conflicto entre diversos escritores acerca de que si esta dualidad es el resultado de la presencia de dos mentes separadas en un hombre, o es la acción de la misma mente empleándose de diferentes funciones. Esta es una de esas distinciones sin una diferencia clara que afectan enormemente el camino de la verdad. Una persona necesita su individualidad para ser verdaderamente un ser humano, así que el resultado neto es el mismo, ya sea que concibamos sus diferentes modos de acción mental como si provinieran de mentes separadas, por decirlo así, en el hilo de su individualidad única y cada una adaptada a un uso en particular, o como funciones distintas de la misma mente. En cualquier caso, estamos lidiando con una individualidad, y como quiera que imaginemos la mecánica de este funcionamiento mental, es meramente cuestión de cuál será la imagen que nos revele su acción más claramente. Por lo tanto, por conveniencia del tema, hablaré en estas lecciones de esta acción dual como si procediera de dos mentes, una externa y una interna. La interna la llamaremos la mente subjetiva y la externa la mente objetiva, ya que estos son los nombres reconocidos más frecuentemente dentro de la literatura que trata estos temas. Una larga serie de experimentos cuidadosos realizados por observadores de reconocida reputación mundial ha establecido diferencias contundentes entre la mente subjetiva y la mente objetiva, que podríamos enunciarlas de la siguiente manera. La mente subjetiva solo puede razonar deductivamente y no inductivamente, mientras que la mente objetiva lo puede hacer de las dos formas. El razonamiento deductivo es el silogismo puro que demuestra por qué una tercera proposición debe resultar necesariamente si asumimos las otras dos, aunque no nos ayuda a determinar si las dos declaraciones iniciales son verdaderas o no.
La esfera del razonamiento inductivo es determinar la verdad por medio de conclusiones basadas en la observación de una serie de diversos hechos. La relación entre los dos modos de razonar consiste en observar primero un suficiente número de ejemplos para llegar inductivamente a la conclusión de que cierto principio es aplicable en general. Después, entrar al proceso deductivo asumiendo la verdad de este principio y determinar el resultado a seguir en un caso determinado, según la hipótesis de su verdad. El razonamiento deductivo procede de asumir la veracidad de cierta hipótesis o suposiciones con las que se expresa el silogismo. No se interesa en la veracidad o falsedad de dichas suposiciones, sino solo con la cuestión que surgirá si suponemos su veracidad. El razonamiento inductivo es el proceso a través del cual comparamos entre sí un número de instancias separadas hasta ver el factor común que les dio su razón de ser. La inducción surge al comparar distintos hechos y la deducción al aplicar principios universales. Por lo tanto, la mente subjetiva únicamente sigue el método deductivo. Múltiples experimentos practicados en personas dentro del estado hipnótico han demostrado que la mente subjetiva es incapaz de seleccionar y comparar, lo que es indispensable para el proceso inductivo, pero acepta cualquier sugerencia, no importa qué tan falsa sea. Pero habiendo aceptado la sugestión, deduce las conclusiones en forma estrictamente lógica y opera cualquier sugestión hasta la mínima fracción de aquellos resultados que le corresponden. Como consecuencia de esto, se deduce que la mente subjetiva está completamente bajo el mando de la mente objetiva. Con suma fidelidad, ella reproduce y elabora cualquier cosa que la mente objetiva imprime en ella hasta sus últimas consecuencias. Los hechos del hipnotismo demuestran que las ideas pueden ser impresas en la mente subjetiva por la mente objetiva de otro, así como también por la suya propia. Esto es un punto muy importante, ya que todos los fenómenos de sanación dependen de esta obediencia a la sugestión del pensamiento de otro, ya sea presente o ausente, de telepatía o algo parecido. Bajo el control del practicante del hipnotismo, la personalidad del sujeto se modifica de momento. Él cree ser cualquier cosa que el hipnotista le dice que es. Es un nadador nadando en las olas del mar, un ave volando en el aire, un soldado en los tumultos de batalla, un indio rastreando a su víctima. Mientras esté bajo la influencia del hipnotista, actúa aquello que se le sugiere con gran exactitud. Pero los experimentos de hipnotismo van más allá de esto y demuestran la existencia en la mente subjetiva de poderes mayores que trascienden cualquier poder ejercido por la mente objetiva por medio de los sentidos físicos. Poderes tales como la habilidad de leer el pensamiento, transferencia de pensamientos, clarividencia y otros parecidos, los cuales se manifiestan frecuentemente cuando el paciente se encuentra bajo el estado de hipnosis. Tenemos prueba experiencial de la existencia en nosotros de facultades trascendentes, las cuales, en pleno desarrollo y control concientizado, nos podrían poner perfectamente en una nueva esfera de la vida. Pero debe de ser entendido que el control debe ser nuestro y no ejercido por ninguna otra inteligencia externa, ya sea de esta u otra dimensión. Pero tal vez el hecho más importante que los experimentos hipnóticos han demostrado que la mente subconsciente es la constructora del cuerpo, la entidad subjetiva en el paciente es capaz de diagnosticar el carácter de la enfermedad que padece y de señalar remedios, indicando un conocimiento psicológico que puede exceder aquel del médico más entrenado, y también de entender las correspondencias entre las condiciones de la enfermedad de los órganos del cuerpo y los remedios materiales que apoyan el alivio. Y desde aquí, solo estamos a un paso de esas numerosas instancias en donde se dispensa completamente del uso de remedios materiales y trabaja en sí directamente en el organismo,
para que la restauración completa de la salud se dé como resultado de las sugestiones de salud perfecta hechas por el hipnotizador al paciente mientras permanecía en estado hipnótico. Estos son hechos completamente establecidos completamente en cientos de experimentos conducidos por una variedad de investigadores en diferentes partes del mundo. De ellos podemos extraer dos inferencias de importancia mayor. Una es que la mente subjetiva es absolutamente impersonal y la otra que es la constructora del cuerpo. O en otras palabras, es el poder creativo en el individuo. Que la mente subjetiva es impersonal en sí misma se demuestra por su disponibilidad de asumir cualquier personalidad que el hipnotista escoge imprimir sobre ella. La deducción inevitable es que la personalidad que se proyecta bajo hipnosis en la mente del sujeto hipnotizado proviene de la asociación de su propia mente objetiva con la del hipnotista. Cualquiera que sea la personalidad que la mente objetiva imprima sobre ella, será la personalidad sobre la que ésta actúe y asuma, y ya que es la constructora del cuerpo, construirá un cuerpo en correspondencia con la personalidad impresa sobre ella. Estas dos leyes de la mente subconsciente forman los cimientos del axioma que establece que nuestro cuerpo representa el cúmulo de nuestras creencias. Si nuestra creencia firme es que nuestro cuerpo está sujeto a todo tipo de influencias fuera de nuestro control y que un síntoma u otro son influencias incontrolables que operan sobre nosotros, entonces esta es la creencia impresa en la mente subconsciente que por la ley de su propia naturaleza la acepta sin discusión y procede a diseñar condiciones físicas que correspondan a esta creencia. De nuevo, si nuestra creencia firme es que ciertos remedios físicos son los únicos medios de sanación, entonces encontramos en esta creencia los cimientos de toda medicina. No hay nada irrazonable en la teoría de la medicina. Ella está estrictamente en correspondencia lógica con la medida del conocimiento de aquellos que se apoyan en ella y que pueden asimilarla. Y actúa perfectamente de acuerdo con su creencia de que en un gran número de casos la medicina hará bien, pero de que falla en muchos otros casos. Por esto, para aquellos que aún no han alcanzado una percepción más profunda de las leyes de la naturaleza, el agente sanador de la medicina es una ayuda de sumo valor para aliviar cualquier enfermedad. El error a combatir no es la creencia de que la medicina es capaz de hacer el bien por sí sola, sino el error de que no existe un modo más sutil o mejor. Entonces, siguiendo el mismo principio, si entendemos que la mente subconsciente es la constructora del cuerpo y que el cuerpo no está sujeto a influencia alguna, exceptuando a aquellas influencias que alcanzan su mente subconsciente, entonces lo que debemos hacer es imprimir esto sobre la mente subconsciente y pensar habitualmente acerca de ella como la fuente de vida perpetua que está renovando continuamente el cuerpo, construyendo, a través de material sano y fuerte, y en la independencia más completa de cualquier tipo de influencia, excepto de aquellas que deseamos imprimir sobre nuestra mente subconsciente por nuestro propio pensamiento. Cuando hayamos comprendido completamente estas consideraciones, veremos que es tan fácil exteriorizar condiciones sanas del cuerpo como lo contrario. Prácticamente, el proceso equivale a una creencia en nuestro propio poder de vida, y ya que esta creencia, de ser domiciliada dentro de nosotros, necesariamente producirá un cuerpo sano correspondiente, no debemos escatimar cualquier esfuerzo alguno que nos convenza que existen bases suficientes y razonables que la sostienen. El sostenimiento de una base sólida a esta convicción es el propósito de la ciencia mental.